tardes. Por este medio queremos plantear de que la lengua es un vehículo muy importante, porque a partir de la lengua conocemos las estrellas, a partir de la lengua conocemos el nacimiento de la tierra, a partir de la lengua conocemos la cosmovisión, las cosmogonías. En ese sentido, yo creo que los pueblos, a nivel general, los 102 pueblos que tenemos en el país, si algo tenemos de nuestras lenguas, hay que fortalecerla, hay que enriquecerla, hay que amarla. Y por eso nosotros en Antioquia, con el proyecto que tenemos de la pedagogía de la madre tierra, uno de los grandes avances que podíamos plantear es que hemos llegado a la conclusión que la única forma de poder preservar otra vez la cultura, la tradición de nuestra lengua, es mirar a la tierra como madre, porque la tierra todavía nos sigue hablando, nos sigue conectando. Y a partir de eso también me parece importante fortalecer las medicinas ancestrales. O sea, las medicinas es volver a la madre. Y desde las medicinas podemos volver otra vez a hablar nuestras lenguas, las lenguas que están perdidas de muchos pueblos indígenas. O sea, yo creo que las medicinas ancestrales son el medio importante, es el vehículo que hay entre nosotros y la madre naturaleza. Si nosotros al remedio, a la madre tierra, le pedimos que queremos fortalecer nuestra cultura, nuestras tradiciones y sobre todo nuestras lenguas, estoy seguro, 100%, aparecerá en nuestros sueños otra vez la verdadera palabra, la palabra antigua, la palabra de los ancestros. Bueno, para mí, a ver, primero que todo, pues es el primer encuentro que tenemos aquí, la invitación que nos ha hecho en Bogotá. Estamos viendo el encuentro de culturas que ha sido de los pueblos, ver las necesidades que realmente nos han venido explicando y lo que se ha venido perdiendo para poder recuperar. Bueno, pues ¿cuál es la invitación a los demás pueblos originarios de Colombia a fortalecer las lenguas originarias? La invitación es fortalecer, dar ánimo a los demás autoridades, con los mayores, que se cojan con los saberes. Es importante que nos integremos de los diferentes pueblos que existimos en Colombia para pues, seguir fortaleciendo nuestra propia lengua. Y ahí viene la educación propia de nosotros y los niños y los docentes, que es donde debemos de acudir a eso con ellos. Fortalezcamos nuestra identidad. Yo quiero decir identidad, no la lengua. Porque la lengua es una parte de la identidad y la identidad es todo. Entonces yo creo que lo invito a que fortalezcamos nuestra identidad. Samukuni Putumayaka Putumayoni Manda. Samuni Yachaitukapa Kaitu y Nukanchito Kurakparlo Kuna Pangapukane Nukapa Yakta Mandama Nyami Chaya Grisa Rimasa Nukanchita Itukunawa y Mama Kunawa, Wawa Kunawa y Achachido Kunawa y Nukapes Chasa Muri Nukanchi Yachita Nukanchi Nukanchipa Rimaita Suma Pachikrama Kunawa Paikunawa Nukanchi Kaiti Achika Parlarinchi Chipa. Le invito a que empecemos a fortalecer, llevar realmente como esa valoración que tenemos que hacer en las lenguas, porque las lenguas son los vehículos de comunicación y el entendimiento y la comprensión para un pueblo. El pueblo debe aprender a ser parte de conocer cada día más con nuestros ancianos, abuelos y conocedores, y así solamente podemos enfrentar nuestros conocimientos. Que realmente por la guía de los mayores estamos buscando, estamos pretendiendo que se tenga una educación basada en lo propio, y nosotros siempre le hacemos caso. Lo otro también es que yo quería decirles que también hago parte del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas, Ateipuma. Alejandrina Ruiz, Pueblo Guayú, ¿cuál es tu percepción sobre el evento que acaba de terminar organizado por la UPIAC? Bueno, desde mi punto de vista como delegada del Pueblo Guayú, es una experiencia muy enriquecedora que nos ha permitido interactuar, intercambiar nuestros pensamientos.
cultura, con los otros grupos étnicos. Es por esto que estamos agradecidos con el Ministerio de Educación y la Organización Mundial, ya que este es el espacio que nos permite fortalecer nuestra identidad cultural como pueblo indígena. Y como pueblos indígenas que somos, tenemos esa libertad de expresar nuestro sentir, nuestros pensamientos, para que llevemos ese legado mucho más allá y seguir fortaleciendo la pervivencia de nuestra etnia guayú. O sea, también no olvidar nuestras raíces, mantener siempre el árbol genealógico. Sí, pongamos mi nombre, en mi cultura, mi nombre es Huyeroñacuto. Huyeroñacuto, Mate Coca iluminada por Venus. Ese es mi nombre. ¿Sí? Entonces ya va por linaje. ¿Sí? Entonces yo también, que cada uno organice su familia y su linaje. Pero no olvidar esa parte, porque de ahí salen nuestros nombres y apellidos. Usted ha dicho que hay que fortalecer la lengua, ¿no? Que es el espíritu de nosotros. Sí. Algo muy importante. Sí, porque por eso se llama palabra de vida, la que forma al hombre, educa al hombre. ¿Sí? Entonces tenemos una conexión directa entre nosotros y con el espíritu, con el padre, con la madre, o sea, ¿sí? Es la que nos ha educado nuestra conciencia. No, me parece que ha sido una bonita oportunidad de compartir un tejido de pensamiento de la diversidad que hay, que existe en nuestro país. Pues nos encontramos pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, y eso es una muestra más de que Colombia es un país que tiene de todo, ¿no? Para debatir, compartir, interpretar, entender y sobre todo saber quiénes somos de verdad los colombianos. Muchas gracias. Bueno, primero yo pienso que es un avance importante que se ha podido realizar, ¿no? Yo creo que en temas de lenguas nunca el Estado, el gobierno ha tenido tanto interés en lenguas nativas en Colombia. Y es uno de los factores que hace que las lenguas empiecen a desaparecer también. Pero con este gran avance que se ha tenido ya en estos encuentros de formadores de información de traductores de lengua, me parece que es un avance muy importante. Lo que nos tocaría ahora en adelante es seguir avanzando en eso y fortaleciendo esos temas de lengua. Es lo que uno ve desde acá, como esa importancia de la conservación de nuestras lenguas originales. Y de allí partir también a establecer mecanismos de fortalecimiento de las lenguas en cada pueblo. Sé que lo hay, sé que hay programas, sé que hay avances dentro de los territorios. Pero cómo proponer también nosotros como pueblos esos lineamientos o esos caminos curriculares que queremos, ¿no? En la educación de la formación de lengua, de traductores de lenguas.